¿Qué pasa, Fago? Aquí estamos, bro, terminando de bañar y acercarnos el cabello para poder salir. Vean, aquí tengo el amigo modelo, se está acercando el pelo. Aquí tenemos al amigo Mamaguana, que se está cambiando. ¿Y cómo está después de la derrota de Argentina que tuvo? Mal, no, claro. ¿Pero qué es lo que te molestó? Todo, también la gente tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué coño? Y porque sí, culo, porque son mufas, tienen mal onda los jugadores. Tiene mucho que ver. Eso es así, eso es. O sea, yo estoy diciendo que hayan huevones, escucha. No pusieron lo que tendrían que poner en la cancha, culo. Eso es el de la música oficial. Amigos, vamos a meternos ya de lleno en el segmento metalero, jarroquero. Y Jesús, ¿qué pinta esta noche? Se está poniendo lindo mi compadre, bueno. Esta noche pinta el desazón de la pérdida con Argentina, pero bueno. A pasarla bien y a disfrutar. Vamos a entrar en un poco. Este es para Jorge Archibald, que lo ve por YouTube. Un saludo para Jorge, para todos los chicos, para Luca Nadalín. Para Bichito, para la pata. Para Bichito, que vamos a lograr que se le haga la llama para Bichito. Y bueno, para todos los políticos que se pongan las pilas y bueno, y hagan las cosas bien. Vamos a ver qué sale esta noche. ¿Cuál es el pronóstico? Aquí con el brother. ¿Qué hacemos esta noche, bro? ¿Cuál es el pronóstico para esta noche? Un saludo para Lorenzo que no quiso venir, no estamos bien. Un saludito para Lorenzo, que ojalá mañana pierda. Oye, esta noche Lorenzo. Esta noche nos prepara una noche bien flama, con amigos. Romper la discoteca, papi, entre cuatro, rompemos la discoteca, cabrón. ¿Cómo de? Pronóstico para bueno, esta noche. Buenas noches, Mapucho, como siempre, pasándola bien con la producción, MT Producción en full, papá. La única. Olvídate de ese perdedor. Así que bueno, nos vemos, chicos, y vamos a estar mostrando más videos. Chao. Decime, ¿qué hay esta noche? Esta noche la rompemos, ¿eh? Un saludo para Lorenzo. Para Lorenzo, que nos ha querido bueno, venir. Bueno, decir unas palabras alusivas para la selección, que nos ha sido una buena suerte para nosotros. No, la verdad que no tengo ganas de hablar de la selección hasta ahora, porque uno viene a disfrutar. Empiezo calentado, boludo. Uno viene a disfrutar y va a ser para que nos desanimemos. Sepa. Así que nos olvidamos del fútbol hasta que vuelva River, papá, en Copa Libertadores. No se habla más de fútbol. Aguante Millonarios, nadie más. Bueno, aquí nos vamos, chicos. Vamos. Con todas las noches de vida. Dejamos el baño. ¿Una pena? Vamos, loco. Así es, medio. Decir que no nos agarró en la final, ¿no? O en semifinal, porque en octavo, boludo, no lo sentí tanto como en 2014, boludo. Porque en 2014 le teníamos ahí. Ahí. La tenés no, adentro, Francia. Dembélé viene aquí atrás con ese buzo. Pogba, que le hizo Maquiaveve. Dos goles. Así es. Ahí corta y con el tremo ahí. Pues ya, yo no me puedo llevar tu boca. Espero que les guste, chicas, la noche de MT. Chamo, muy lindo que sabes que yo la puta madre es que no me ha afeitado, ¿no? A ver si entro yo, loco. ¿Loco? ¿Cuál es? Cero. Paisano, te encuentras en el asesor. No, culo, peja, apretado. Ahí va, ahora vamos. ¿Por qué no atrapa?
Ahora sí, ahora sí. Planta baja era, boludo. Un saludo para... para la Juli, que le ganó la apuesta con Francia. Nos vamos, amigo. Muy bien. Esto, eso. Listo. La camioneta la sale. ¿Te llamo uno? ¿Puede ser? Sí. Esperando, dale. ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Un saludito para Diego, ahí, porque... Diego Maradona. Eso tenemos un canal, ¿tú? Ajá. El otro por eso, chao. Vamos ahora con un evento ahí en Mayú. Ajá. Así que vamos a ver qué va. Muchas chinitas, va a ver. Sí. Casi, ahí lo tenemos al... al... al partido hoy. Sí, pero bueno. Se me puede mandar uno para el hotel centro, por favor. Pero no se alcanza, no puede ni agarrar ninguna mano después. ¿23 pesos? Sí. Estamos vivos, loco, ¿eh? Está bien, hombre, está bien. ¿Le ve? El millón para los 500. Empezamos la noche. A ver qué tal, miramos. No, dale. Déjeme la puerta. Contame qué pasó que suba ahí con el, con ese bar, boludo. ¿Ah? No sé qué va a tocar. Tiene que esperar, mira si el emperador va a esperar, ni en pedo, no espera el emperador nunca. Jesús. ¿Cómo? El emperador no espera, sino que tienen que activar para extenderte. ¿O no, pa? No, no había lugar, hombre. No, no había. No, alguien que desocupa mesa, boludo. Obviate. Saludos para Dani, que le dije que le vi ahí. Ajá. Saludos, Dani. Aquí va mi amigo Dani. No es cargoso, nada, ¿eh? No es molesto. El chango no es molesto. Y aquí mi amigo Mamá Guana. Dembélé. Dembélé. A coño, no. ¿Cómo va? Ahora bueno, estamos buscando lugar para ir a comer y, sí. Y bueno, y después vamos a ver qué nos depara la noche. Más madera, gaucho, por fin. Estamos grabando en vivo para Telefe. Él es Miguel Jesús Torres, alias El Emperador. Y yo que le pase por ahí decir, no, grabando en vivo para Telefe. Manda un saludito para Rusia. Estamos en... Te dices por en vivo con Miguel Jesús Torres. No, pa, de los que vos fumas, creo que no. ¿Ves si es un...? Hay que caminar, hay que caminar. ¿Caminar, pa, por qué? No, pasa que no queremos salir en la camioneta por el tema de los robos y todas esas cosas. A mejor ver, a ver si en Kimilí las autoridades policiales ahora que está gendarmería robo, ¿no? Por favor, gendarmería, a todo que le quite los vehículos que no tienen papeles, nombre 08 y todo. Chango, culiame, me quita el auto a mí. Ay, no, pero bueno, vos lo estás pagando. No, no, la robó al auto. Claro, el otro que tenía, sí. Ah, bueno. Aquí mamá Juana quiere. Aquí de Dembélé me quita la bicicleta, los gendarmes. Sí, Dembélé. Ah, decir algo ahí. La playera. La playera. Pensaba que pisé caca, pero no es caca. Es una naranja. Es una naranja. Dembélé. Así es. ¿Qué le dices a Chuco mañana que no lo vaya a trabajar? No, no, no.
Amores que engañan, amores que mueren.
hace calor. La noche está linda como vos. Dale, bebé, dame tu mano y vámonos. Arriba la pista. Quiero ver mover esa cinturita. No sé si que brillas entre todas las más bonitas. Bien flama, cabrón. La del chobosta. Mil mierda. Pero bueno. ¿Y esos personajes están allá? Esos son los mamahuevos. ¿Qué onda, mi negrito? ¿Qué onda? ¿Qué dice Pablo Bana? Pablo Bana, ¿tú vas por ahí? Podía dormir, nada, tu mamá, mamá, para que te acomodes, chévere, un poquito, papi. Quiero darse, 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 no, sí, sí, no, no, bueno, ahora nos vamos a comer algo aquí con el, Junior. Así que no hay otra que de mí no pueden hablar porque yo. ¿Por qué le dices chivilla? No he dicho nada, está tranquilo. Ellos son. A veche, pelo y los cuchis. Vagos que salieron. Así que. ¿Por qué le dices chivilla? Contar a la gente por qué le pones chivilla. Chivilla, porque le encanta salir. ¿Verdad? Chivilla. ¿Verdad? Chivilla, ¿verdad? Se caga el culo, bro. Un saludo para Luca Nagalí que no tiene más teléfono, se perdió el mundo, me lo decirte. Y la, parece que la novia la mano, novia le roto un mensaje del celular. No te cuesta nada, compra un chip personal y bueno, tiene WhatsApp, pero bueno, se ve que carnero, gobernado. Tu novia no te deja, así que bueno. Así que Luquita, aparece, ¿no? Carnero, saludos para mi amigo el bichito. Hola, la pata.
Ahora uruguayo, olor a pata. Olor a uruguayo, ahora anti-argentino. Como me gusta la pata de onda también, uruguayo. Nos vemos, Ori. Nos vemos, gente. Chao, nos vemos. Vale.